En el video de hoy les presentaré cómo hacer este elemento que nos permite quitar un bombillo, ponerlo ahí y ya queda una conexión para que podamos conectar nuestros celulares. Pueden ver cómo están cargando ambos. Listo, vamos a ver cómo se hace. Amigos, los materiales que necesitaremos son, primero que todo, un conector de estos que viene USB con uno o dos puertos, un bombillo ahorrador, puede ser que no esté funcionando, uno bueno, algo para cortar, cinta aislante y silicona. El primer paso es desarmar el bombillo. Listo. Al desarmar el bombillo, estas son las partes, quitamos esto, la parte interna y este circuito. No vamos a necesitar este circuito, entonces simplemente cortamos los cables ahí. Listo. Ahora estos cables los tenemos que pelar. Listo. Vamos a pelar los cables. Ahora que tenemos ambos cables pelados, ahora vamos a enrollar un conector en cada patica. Listo. Ahora procedemos a poner la cinta negra. Ponemos la cinta negra, listo. Ahora simplemente doblamos esto para abajo, esta posición, lo enderezamos un poco, que es centrado, y ahora silicona. Vamos a coger con silicona y echamos silicona ahí abajo. Bueno, vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos una lámpara, pues un conector de bombillo común. Entonces desconectamos, pues quitamos el bombillo. Y ahora vamos a ver cómo al conectar el nuestro, aquí, aunque al terminar de conectar, inmediatamente queda activado. En este caso, como pueden ver, tenemos doble puerto, uno de 2 amperios y uno de 1 amperio. Entonces conectemos en el de 2 amperios un iPhone. Vamos a ver cómo conectamos un iPhone. Está cargando perfectamente. Ahora, en el de 1 amperio, colocamos un equipo Android. Y también funciona perfectamente. Entonces los dos equipos están cargando. Vamos a ver cómo los dos equipos están cargando aquí simultáneamente gracias a nuestro dispositivo. Listo. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir. Muchas gracias.